La mañana del día de ayer se presentó una situación, un hurto de un teléfono. Dos presuntos delincuentes esgrimiendo un arma cortopunzante amenazan a un menor de edad y lo despojan de un teléfono celular. La comunidad se percata de esto y los aprende, pero también inician una agresión contra estas personas. La Policía Nacional, el cuadrante 20, llega a este lugar. Allí se apersona de la situación, pues no permite que haya más agresiones contra este joven, le presta la protección de vida, pero se inicia también el proceso de judicialización de estos dos sujetos y en estos momentos están siendo presentados a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, la comunidad es bueno que está en unión con la Policía Nacional, que avisaron de manera oportuna, pero también hay que darle el mensaje a la comunidad que si bien tuvieron esa posibilidad y ese valor civil de enfrentar a estos presuntos delincuentes, también tienen que saber cuáles son los límites y no llegar hasta ese punto de la agresión física hacia ellos, porque ya podría alguien de la comunidad, persona de bien, verse involucrada en un hecho delictivo, unas lesiones personales. Pero de todas maneras vuelve y se celebra esa actitud de la comunidad valerosa y el hecho de también haber dado aviso oportuno a la Policía Nacional, que en este momento puede decir que está ese elemento recuperado, ese celular, estas dos personas capturadas y en estos momentos enfrentando a la justicia colombiana.